Vamos ahora a Miami, donde dos odontólogos hispanos que atendían a sus pacientes dentro de un bus en un estacionamiento de la ciudad fueron detenidos. Según la policía, la pareja ofrecía servicios dentales sin licencia. Paola Serna con esta noticia. Paola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agentes encubiertos llegaron hasta el estacionamiento donde en un camión ofrecían los servicios odontológicos. Se hicieron pasar por clientes que solicitaban dichos permisos y fue en ese mismo momento cuando ya iban a hacerles la prestación del servicio odontológico que detuvieron a Víctor Bernal de 44 años y a Daniela Zulibarán de 37 años en una investigación que duró varios meses entre las autoridades sanitarias y la policía. Policía del condado Miami-Dade fueron detenidos por practicar sin la licencia necesaria para llevar a cabo estos servicios odontológicos. Es un gran concepto, ¿no? Porque en la vida que trabajamos nosotros hoy en día es muy acelerada, muy agitada y no tenemos tiempo de ir. Y ahora la oficina de odontología viene hacia uno. Las dos personas fueron detenidas bajo cargo de práctica sin la licencia necesaria para odontología y además por tener y distribuir medicamentos que deben ser adquiridos con licencias especiales y recetas. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días.